En el vídeo de hoy os voy a contar algo que yo creo que la gente de late game ya lo sabe, pero es algo que no está dentro del juego y que se aprende a base de la experiencia. Pero la gente de early y de gente de mid es una pregunta que la he escuchado alguna vez, pero que nunca se ha hablado o nunca hemos hablado de ella en un vídeo en específico. Así que este vídeo es para eso, es para que sepáis más o menos cuánta puntería y cuánta resistencia vais a necesitar o necesitáis para las diferentes mazmorras. Sé que muchas veces cuando os hago guías de campeones siempre os digo, pues tengo tanto de puntería porque lo llevo a tal sitio, o tengo tanto de resistencia porque lo llevo a tal otro sitio. Pero nunca, más que nada porque en el juego no hay unos stats, no podemos ver cuáles son los stats de los bosses, no podemos tampoco saber cuánta puntería necesitamos. Y esto es algo que aprendemos con el tiempo, con los meses y con los años de juego, y que, como digo, mucha gente de late game ya lo sabe o ya lo tiene como asumido, pero la gente de early y de mid no. Hola, hola, Junkies de Rise of Legends, ¿cómo estamos? Aquí Senda y hoy vamos a hablar de cuánta puntería necesitáis para los diferentes mazmorras, los diferentes bosses y cuánta resistencia necesitáis para lo mismo. ¿Por qué vamos a tratar este tema en concreto? Antes el principal sitio, el sitio más importante donde necesitábamos puntería era el boss de clan. En función de cada boss de clan, pues necesitábamos más o menos puntería. No tiene sentido que llevemos a un campeón con 500 de puntería a boss de clan porque no es necesario, pero como digo, no hay manera de que sepamos cuánta puntería necesitamos porque el juego no nos lo dice. Entonces, basado, como digo, en mi experiencia, todos estos números van a ser aproximados, pero vamos a intentar que sepáis en función de, vale, es que estoy en Dragon 15 y no estoy metiendo los debuffos, ¿por qué? ¿Cuánta puntería necesito? Pues vamos a intentar responder a eso. Vamos a empezar primero por la campaña. La campaña, la mayoría de la gente farmeará en Brutal, es la más fácil, es la que suele ser más económica a nivel de energía por experiencia. Sin embargo, si tenéis ciertos campeones equipados muy bien y de cierta manera, es más rentable Pesadilla. Pero ya os digo, aquí va a depender mucho de qué campeones tengáis, de cómo os van equipados y del tiempo que queráis hacer. Hay unos cuantos campeones, yo no tengo ninguno para enseñaroslo, no tengo ninguno bien equipado, o al menos suficientemente bien equipado para farmear campaña pesadilla en poco tiempo, pero lo suyo es que farmeemos esto pesadilla en 10, 15 segundos, brutal en 7, 6, 7 segundos, es más o menos los tiempos aproximados y ya os digo que no es un sitio donde la puntería sea especialmente importante. Queremos reventar las oleadas de enemigos lo más rápido posible y acabar la etapa lo más rápido posible. Entonces, yo aquí no diré números, o bueno, a nivel de números, no sé, 150, 200 de puntería deberíais ir bien para tanto la brutal como la pesadilla, ¿vale? No creo que necesitéis mucho más porque la puntería aquí no es especialmente importante. Si vais con 50 de puntería, pues hombre, obviamente al boss de brutal, por ejemplo, según lo más probable, es que no le metáis los debuffos. Pero ya os digo, entre 150 y 200 de puntería, yo creo que deberíais ir bien para la campaña. Luego, respecto a las mazmorras, todas aplican el mismo ratio, ¿vale? Tenemos diferentes pisos, del 1 al 20 en las que son las mazmorras de pociones de aquí, y del 1 al 25 en los que son los bosses donde nos dropean joyería y equipo. Hello, darkness, my old friend. Ahora bien, ¿cuánta puntería necesitamos para cada etapa? Generalmente, el ratio es el siguiente. Tenemos el piso, ¿vale? Imaginaos, piso 10. Si cogéis y le ponéis un 0 más al final del número, en este caso en piso 10 sería piso 100, y le sumáis 20, 100 más 20, 120, sería un buen número de cuánta puntería aproximada necesitáis para poder meter los debuffos al boss. Piso 10, unos 120. Piso 15, unos 170. Piso 20, unos 220. Y piso 25, ya vais a llevar 250, 270 para arriba de puntería para ser capaces de meterle los debuffos al boss. Lo mismo, como digo, va a aplicar, por ejemplo, para el Minotauro. Si necesitáis piso 15, pues con 170 os basta. Y en estas de aquí, que tenemos piso 20, con 220, tanto sea para bajar barras de turno, para robar buffos, para robar debuffos, todo lo que necesitéis puntería, tenéis un vídeo donde explico todo lo que vais a necesitar de puntería o dónde vais a necesitar puntería.
Con 210, 220, yo os digo que estos son números aproximados, deberíais ir bien. A nivel de boss de clan, dentro de boss de clan, venimos aquí. ¿Cuánta puntería necesitamos para poder meterle debuffos al boss de clan? Pues normalmente el boss super pesadilla, aquí no tenemos un número que podamos utilizar como baremo. Vale, aquí no decimos, vale, super pesadilla 120, pues le sumo 20, le pongo. Aquí no sirve esto. Entonces, generalmente, para boss super pesadilla, lo que vais a necesitar es entre 200, es de 220 para arriba, para ir seguros. A lo mejor con 200 os va a ir bien, vais a meter debuffos. A lo mejor con 250 el boss os va a resistir algún debuffo. Ya sabéis que siempre hay un 3% de posibilidades de que os resista, pero de 220 para arriba no deberíais tener problema a la hora de meterle debuffos al boss super pesadilla. ¿Boss pesadilla? Pues bajamos un poquito, 200. Brutal, 180. Difícil, 160. Normal, 130, 140. Yo creo que debe ser bien. Y fácil, en torno a los 100 de puntería. Si tenéis menos de estos requisitos, lo más probable es que o el boss os resista muchos debuffos, o directamente no le montáis ningún debuffo al boss, por lo cual estáis perdiendo un montón de daño. Porque si no le estáis metiendo ni reducir defensa, ni debilitar, ni venenos, ni quemar, ni nada al boss de clan, mal vamos. Vale. Y luego, en arenas va a depender mucho, va a depender sobre todo, aquí es donde sí que tiene mucho más que ver la resistencia, porque dependerá de contra qué equipos nos enfrentemos. Si venimos dentro de arena top, dentro de el top platino, más que nada para que nos sirva de referencia, aquí sí que tenemos que fijarnos en los poderes, ¿vale? En el poder de los campeones. El poder es algo de lo que no hay ningún vídeo en específico, pero se habla mucho, y sobre todo como jugadores más novatos de early y de mid game, mucha gente piensa, y no van, van desencaminados, pero no es culpa suya, en que cuanto más poder tiene un campeón, más poderoso es y por tanto más fuerte es ese campeón. Y esto no es del todo así. El poder del campeón viene determinado principalmente por dos stats, ¿vale? Es una especie de suma de todos sus stats, pero no, ¿vale? Siempre o habiendo dos stats del campeón que tienen más peso sobre el resto. El primero es el daño crítico y el segundo es la resistencia. Vosotros probad a poner un campeón con 400 o 500 de resistencia y vais a ver cómo su poder se dispara. ¿Quiero decir que ese campeón es más poderoso? No, simplemente quiero decir que tiene mucha resistencia. Entonces, basándonos en el poder conjunto de los rivales, podemos más o menos intuir cuánta resistencia van a llevar. Como baremo, podemos utilizar alguno de mis campeones que tengan bastante resistencia para más o menos hacernos una idea de cuántos puntos corresponden a cuánta resistencia. El otro, como os decía, el daño crítico, aquí podéis ver que Miani tiene 72.000 de poder. No tiene mucha resistencia, pero sí que tiene bastante daño crítico. Entonces, ya os digo, son los dos números que más pesan. Pero, por ejemplo, si venimos a ver a, no sé qué otro tiene mucha resistencia, ¿qué es el Lilith? Por ejemplo, tiene 80.000 de poder. O incluso Brockney creo que tenía más resistencia. Brockney tiene casi 100.000 de poder. Y tiene, pues eso, 485, unos 500, además de tener mucha vida. Unos 500 de resistencia, más o menos, podemos intuir que son 100.000 de poder. Si cogemos a Rey de la Montaña, tiene 120.000, pero no es tanto la resistencia, que son casi 400, como es su gran cantidad de vida. Entonces yo os digo que todos los stats suman, pero no todos por el mismo precio. Entonces, vamos a poner, yo os digo, un número redondo, unos 500 de resistencia son unos 100.000 de poder. Entonces, un equipo que tenga 400.000 de poder tendrá más o menos unos 500 de resistencia en todos sus campeones. Y para esto, ya os digo que todo esto tiene sentido porque estábamos hablando de la puntería. Todo eso tiene sentido porque si venimos, por ejemplo, aquí a esta persona, Muay Thap Choi, vemos que tiene un líder de resistencia y tiene unos 400.000 de poder entre todos sus campeones. Lo cual quiere decir que de media, más o menos, algún tendrá más, algún tendrá menos, pero cada uno de estos campeones tendrá 100.000 de poder. Y al tener 100.000 de poder, pues tendrá en torno a unos 500 de resistencia. ¿Qué quiere decir? Pues que si tenemos que meterles debuffos a un enemigo que tenga 500 de resistencia, vamos a necesitar por lo menos
menos más de 500 de puntería. Yo siempre suelo redondear un poquito más, y en vez de ser 500 de puntería que necesitamos, ponle son 550 o 600 para ser capaces de meterles debuffos a campeones con 500 de resistencia. No sé si me vais pillando un poco el rollo, ¿vale? La puntería que nosotros necesitamos va a depender de la resistencia que tenga el rival. En el caso de las mazmorras, los bosses tienen poca resistencia, pues necesitamos menos puntería, al menos por ejemplo para dragón 25 necesitamos 270, porque el dragón tiene en torno a eso 200 y pico de resistencia, necesitaremos siempre un poquito más. En este caso solo tenemos que ver los equipos, ¿vale? 320, 339, siempre hay ciertos campeones que sabemos que van a ir muy chetados de resistencia, como por ejemplo los Necrets, las Lilithus, las Sifis suelen ir también bastante chetados de resistencia, pero más o menos, viendo en función el poder que tenga cada campeón, podemos más o menos intuir cuánta puntería vamos a necesitar si queremos meterles debuffos a los enemigos. Entonces aquí ya dependerá un poco de qué equipo de arena elijáis. Yo os digo que es muy difícil hacer una tabla general, pero más o menos cuánta puntería vais a necesitar para meterles debuffos a según qué setups. Y para finalizar, tenemos la Torre del Destino. La Torre del Destino sí que tiene un poco más de truco, porque no hay un normal y un difícil, pero los bosses de la difícil son muy difíciles, los bosses de la fácil son muy fáciles. Eso tiene sentido para mí. Entonces, más o menos, como norma general, ya os digo que más o menos mis campeones van por el estilo. La torre difícil vais a necesitar en torno de 350 de resistencia, si es más, mejor, para resistir los debuffos de los bosses, y 350 o más de puntería para ser capaces de meterles los debuffos a los bosses. Esto hablando de los bosses finales, ¿vale? La araña de hielo es la que tiene una resistencia mucho más exagerada, y por eso mismo nos pide o va muy bien campeones cuyos quemar HP no se puedan resistir, o simplemente tener mucha suerte y seamos capaces de colarle uno de los debuffos de quemar HP. Pero si la araña no tiene quemar HP, vamos a necesitar por lo menos 700 o 800 de puntería, lo cual es exagerado, y por eso va muy bien en el caso de que sea la araña de hielo. Ya os digo que en este caso no lo es, pero vamos a necesitar primero quemar HP, y una vez tiene quemar HP, la resistencia de araña de hielo baja. Pero como norma general, para todo el resto de bosses, la torre difícil 350 de cada, uno para resistir debuffos, otro para meter debuffos, y la torre normal yo creo que con 250 vais a ir más o menos bien. 250 de resistencia para resistir los buffos, 250 de puntería para meter debuffos a los bosses. Pero ya os digo, todos estos números son más o menos aproximados, son más o menos basados en mi experiencia. Si queréis o tenéis los datos mucho más seguros y mucho más claros, porque ya os digo, el juego no nos ofrece los stats de los bosses para saber estos números, ha sido todo a través de datamines y theorycrafting, hacedmelo saber en los comentarios, me ayudáis a mí y ayudáis a la comunidad. Y lo dicho, aquí quedaría más o menos cómo yo creo o cómo yo equipo a mis campeones en función de dónde los quiero llevar, sé más o menos la puntería y la resistencia que voy a necesitar. Pues lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! No.